Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Edgar en este Star Wars Battlefront 2. Continuamos la campaña, en esta vez vamos a continuar la parte 3. Nos encontramos justamente con Luke Skywalker en ese planeta desconocido, en ese planeta sin colonizar, Pilio. Vamos a continuar la misión El Observatorio. Sin antes mandaros un saludo a los que os pasáis por aquí. Y sin más, con muchísimas ganas de continuar, empezamos la misión. Pilio, el observatorio, los brillantes mares de Pilio, un mundo remoto y sin colonizar, un límite del sistema Hinata, son el hogar de más de 3 millones de especies. Sus cañones de coral albergan muchos nidos de pequeñas criaturas. Bien, vamos allá. Entrenamiento ya digo. Estaré bien, Pulsa para R2. arriba para Quédate saber aquí, más sobre ¿vale? las habilidades de la fuerza de Luke. Bien, tenemos empujón. Luke Skywalker usa la fuerza para empujar a los enemigos que tiene adelante lanzándolos por salientes o hacia zonas de peligro. Rechazo. Luke Skywalker provoca un estallido de energía y de fuerza en el suelo que daña a los enemigos cercanos. Y carga. Luke Skywalker usa la fuerza para aumentar su velocidad y moverse rápidamente en cualquier dirección. Ok, vamos a ver. Empujón. Ataque rápido. Onda de choque. Bien, así se cubre como en la primera parte. Necesito saber por qué estoy aquí. Vale, veo imperiales, ¿eh? Vamos allá. Hasta luego los tres. Es bestial, tío, bestial, ¿eh? Bien, vamos allá. Parece que el Imperio también está buscando. Vale, tenemos que llegar a ese punto, ¿eh? Tenemos que ir de arriba. Pasa que tenemos imperiales que seguramente nos van a intentar frenar. Y aquí vienen los refuerzos. Cuidado. Vamos a recuperarnos un poco. Recupera, Luke. Vamos allá, continuamos. Bien, continuamos, ¿eh? No quería que pasara esto. Bien, yeah, perfecto, creo que era el último. Nuevo objetivo. Espera la cueva. Vamos allá.
Hay algo aquí abajo. Algo antinatural. ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más. ¡No dejéis que os toquen! Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¡Dale de las paredes! ¡Atrás! Qué bueno, tío. Cómo te valgo los disparos. Mola muchísimo el personaje, eh. Vamos a utilizar la onda de choque. ¡Hola! ¡Ostras! Este es el ayudante de... ¿Hay Phasma? ¿Quién eres? Te he oído gritar. Este es uno de los dos que van, que acompañan a Aiden. Así es. Podría ser. Creo que se llamaba Nico o algo así. No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. No, 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 no. Eso no servirá. Esto sí. No, espera. Fuerte. He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Bien. Continuamos. Tú buscas algo. Nuevo objetivo, explora la cueva. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada láser? Lo siento. Ya me imaginaba. Y yo. Bien, de momento no podemos atacar, no podemos interactuar. No me dejaron otra opción. No podemos hacer nada de momento, ¿eh? ¡Más bichos! ¡Protégeme y te ahora protegeré! Sí. Bien, vamos allá. Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece hormigón. Se endurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Ah. Está aquí. Vamos allá. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. ¡Ostras! Voy a destruirlo todo. Este es un nido, seguro. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ella. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves?
Mejor. Bien, ahora van a venir a saco, ¿no? Se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Defiende a él. Yo los contendré. Sigue trabajando. ¡Hay más! También, Si te descuidas, te matan, ¡Ayuda! Yeah. ¡Por aquí! Gracias, estoy en ello. 4 minutos para que explote. Hay que aguantar, hay que aguantarse como sea. Cuesta creerlo, pero la verdad es que me alegra que estés aquí. Yo solo no lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. Vale, tenemos que aguantar, como podéis ver, tenemos una barra de vida ahí arriba, una barra de tiempo, que es la que nos indica el tiempo que tenemos que aguantar. Vámonos. Llega al observatorio. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Vale, parece que este es un almacén donde Palpatine guardaba aquí no hay nada peligroso. Todos los reliquias que tenían los Jedi en el templo de Jedi en Coruscant. Todo esto es inútil. No todo. Ostras, esto lo vi en algún lado. Esta es la brújula
que utiliza Luke Skywalker en la película de los últimos Jedi para encontrar el primer templo Jedi. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. Te llamo brújula por llamarle artefacto. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Del. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Como mola el personaje de Luke Skywalker, tío. La personalidad, tío. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del agente Imperio Miko, en planeta Miko. Es Gleb, del Protectorado. Un oficial local que fue mi mentora y la del agente Haas. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. Bardos, bastión imperial. Como mola la nave cuervo, tío. Como mola, ¿eh? Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor, ¿por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Trade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar, comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son leales al Imperio. El Emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El Imperio es nuestro hogar! ¡Y haremos lo que el Emperador ordene! El Emperador ya está. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! Mi mal, chaval. Pues sí que es malo este también, ¿eh? Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del Protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Mira, qué mala leche lleva. Cualquiera se cruza con ella ahora. Contacta con la agente Husk en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. Bien,
Pues bueno, gente, completamos aquí la parte 3. La verdad es que me ha gustado muchísimo esta misión, manejando a Luke Skywalker. Personaje bastante fuerte, la verdad, por cierto. Espero que hayas pasado un rato divertido y regresaremos en la parte 4 los próximos días. Un saludo, nos vemos.